Agustín. Lina, ¿qué haces aquí? Bueno, ya me siento mejor y vine a ver a mi hija. Hola, tiene una observación. Estoy esperando a que me avisen cuándo puedo entrar a verla. Sí, mi papá me dijo que estuvo bien malita. ¿Ya está bien? Sí, gracias a Dios ya salió adelante, pero me la pasó muy mal. Tuvo una infección. Ay, pobrecita. Tenemos que pensar qué nombre le vamos a poner. Ya le puse, María. ¿María? Uh-huh, María. Qué bien. No pudiste haber elegido otro mejor, como la Virgen María. Exactamente. Eso fue lo que pensé para que la cuide. Tienes mucho que perdonarme, Agustín. No me he portado bien contigo. No, yo no tengo nada que perdonarte. Allá tú con tu conciencia. Lo que sí te voy a pedir es que si te vas a hacer cargo de la niña, que sea porque la vas a querer. Y si no, más vale que te quedes alejada como lo has hecho hasta ahorita. Agustín, ¿cómo me dices una cosa así? Es mi hija. Yo sé, reconozco que mi reacción después del parto no fue la mejor. Pero yo la quiero. A partir de ahora, todo va a ser distinto. Ay, por el bien de la niña, eso espero. Y de una vez te digo, ¿eh? No pienso separarme de ella, te guste o no. Señor Preciado, ¿ya puede pasar a ver a su hija? ¿Puedo pasar yo? Es su mamá. Que pase ella. Ah, claro. Sígame, por favor. Gracias. De nada. Y aquí está su hija. Mira, no está tan feita. ¿Pero qué dices? ¡Sí está preciosa! Le voy a dar unos guantes para que la pueda tocar. No, así está bien, gracias. Sí. ¿Pero por qué? Lo primero que hacen las mamás que vienen aquí es que quieren tocar a sus bebés, acariciarlos. Ya. No, es que a mí me tensa, me da cosa. Gracias. Bueno, entonces háblele. Su esposo se pasa plática y plática con ella. No sé qué le diría. Dígale lo que sea, lo que le salga del corazón. La voy a dejar para que la disfrute. Aquí estoy. Soy tu mamá. Pero la verdad no tengo la menor idea de qué voy a hacer contigo. Eso que le llaman instinto materno, no lo tengo. No me nace. A lo mejor es porque fuiste producto de un error. Si hubiera sido hija de Pedro, sería diferente. No esperes mucho de mí. Y yo tampoco te voy a pedir nada. A ver si así llevamos la fiesta en paz. Porque vamos a tener que vivir juntas. Ni modo.